Bien, pues vamos a platicar con Juan Francisco Bautista, pero antes Jesús Hernández. Hernández pide una audiencia directa con el Procurador de Justicia, porque dice que hace 15 días se expuso el problema de una demanda y que ya hay orden de aprehensión hacia una persona que ocasionó el accidente porque no ha respondido a los gastos necesarios aquí en telereportaje. Personal de la dependencia lo canalizó a la PGJ, pero hasta hoy no le han resuelto nada. Así que regresa a este medio para ver si puede ser atendido directamente, que espera aquí en BT hasta las 10 de la mañana. Decía que está con nosotros Juan Jacinto Bautista, que es presidente del Partido Nueva Alianza aquí en Tabasco. Y bueno, es sobre esto que se ha suscitado después de la entrevista del viernes pasado a Mario Yergo, y ayer que estuvo aquí Patricio Bosch del Partido Verde Ecologista. ¿Qué es lo que tú nos quieres comentar, a Juan Jacinto? Buenos días. Buenos días, Chuy. Muchas gracias por el espacio aquí en el programa. Creo que hay que ser muy puntuales en este tema y creo que hay que ser muy sensatos y muy prudentes. Tabasco en este momento lo que necesita es el esfuerzo de todos los hombres y mujeres que quieren precisamente que nuestro estado esté en mejores condiciones. Creo que tenemos que separar algunas cosas. Creo que la carta que leíste hace un momento, ese pensamiento ilustra claramente lo que nosotros precisamente vemos en Tabasco. Hay un grado actualmente que le llamamos nosotros de salamerismo político terrible y también un canibalismo político que ha crecido a niveles extraordinarios. Y que desgraciadamente siempre ha estado ahí. Sí, no es exclusivo. Yo, desde que tuve la primera ocasión de votar, ya hace algunos años, y de que iba saliendo de la preparatoria, pues veo que pareciera que son las mismas fichitas y las mismas caricaturas que se vienen pasando de un partido a otro, se vienen disputando, y cuando nosotros tenemos la oportunidad precisamente de participar en política, comenzamos en el año 2001 y en diferentes espacios de participación, hasta que tuvimos la oportunidad de un partido como Nueva Alianza, y la mayoría de los que estamos ahí somos jóvenes y mujeres. Muchísimas mujeres, muchísimos jóvenes y también muchos profesionistas. Y a partir de lo que comenta y expresa Mario Yergo y el día de ayer comenta Patricio Bosch, me parece muy sano decir que ambas posturas representan una opinión y las opiniones son solamente pareceres, no son dogmas ni son ciencias exactas como las matemáticas. En lo que a Mario Yergo le pareció, pues nos quedaremos con la opinión de Mario Yergo, un ciudadano pues tan común y corriente como nosotros, lo mismo la opinión de Patricio. Creo que el punto medular de lo que nosotros queremos expresar en Nueva Alianza es que nosotros no tenemos un pleito ni tenemos diferencias con nadie. Nosotros fuimos a una coalición que establecimos y que el candidato que dio origen se llamó Jesús Salí de la Torre, del cual yo no tengo la duda. Y sería un absurdo de mi parte y de la parte de que nos lo apoyamos decir, pues fíjense que es que nosotros no queríamos apoyar a Chucho, que perdonen que hayamos cometido la imprudencia de postular un candidato como Jesús Alí. No, creo que esa parte de la sensatez, uno tiene que ser digno en la derrota y tiene que ser uno muy mesurado en la victoria. Tampoco se trata de ir a decirle, pues, gobernador electo, a ver qué tenemos otra representatividad y qué nos va a tocar ahora. No se trata de eso. Ese salamerismo que hemos visto en muchos medios de comunicación, no por los medios me refiero, sino de ese oportunismo de decir que ahorita, como mencionabas, todos son blancas palomitas y que pareciera que todos son una expresión de la madre Teresa de Calcuta, llenos de bondades y de todas las posiciones hacia lo mejor que quiere y que necesita Tabasco, y pareciera que tenemos cientos de políticos que no habíamos visto. Creo que esa parte es lo que tenemos que dejar atrás, Chuy. Creo que lo que las urnas mandataron expresa muy bien la complejidad de lo que significó la elección en Tabasco. ¿Ustedes fueron lastre para el PRI, sus aspiraciones? No, por supuesto que no, al contrario. Porque habla Mario Yergo precisamente de eso. De que, bueno, te decía, ese es el parecer de Mario Yergo. Yo tuve la oportunidad de estar platicando y la he tenido de platicar con Jesús Alí, con diferentes actores del PRI, y bueno, al final de cuentas creo que la parte del PRI tendrá que definir
pues donde está Mario Yergo, donde está Pancho Herrera, donde está el delegado nacional, que en este caso es Rafael Oseguera, tendrán que ir definiendo. ¿Dónde está? No lo sé, yo la verdad, después de la elección tuve la oportunidad de saludarlo una o dos veces, y bueno, tienen los delegados nacionales de los partidos, tienen diferentes actividades, incluso nosotros tuvimos aquí un delegado nacional que fue muy discreto y que también tuvo que salir, pero creo que esa ingratitud política de querer menospreciar, de querer desdeñar y de querer ser oportunista es la actitud que no conviene a Tabasco. Políticamente ustedes obtuvieron lo que querían, independientemente de que no hubiera ganado la alianza. Bueno, obtuvimos uno de los objetivos que estábamos planteando en la alianza, que era posicionar al partido como una opción frente a los tabasqueños y que esa opción tuviera precisamente una representatividad propia en el Congreso y una representatividad propia también dentro de lo que es el espectro de participación local. Es decir, sí, por supuesto, tenemos el registro local, tenemos una diputación propia histórica de Nueva Alianza que nunca habíamos tenido, y fue parte precisamente de todo este conglomerado que hicieron los comités ejecutivos de Nueva Alianza, del PRI y precisamente del PBN, donde específicamente hicimos todo lo que estaba estratégicamente pensado para ganar. No hicimos una coalición para perder, hicimos una coalición con el hombre que consideramos el mejor cuadro en ese momento, que era Jesús Alí, para precisamente enfrentar. ¿Y qué falló? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron? Bueno, te lo voy a contestar con un ejemplo algo chusco. Hace días fui a vacacionar con mi familia, que tenía muchos años que no salía, y estuvimos una semana fuera del estado. Entonces fui a un parque de diversiones y vi un bungee. Entonces tengo 34 años, Chuy, y le dije a mi esposa que se subía conmigo al bungee. Entonces se subió, y a la hora de que ya íbamos hacia arriba me dice: no, yo me bajo. Y mi esposa se bajó, firmé la carta responsiva mía nada más, y cuando estaba yo casi a 40, 50 metros, me grita la muchacha: 1, 2, 3, suéltele, y le quito el seguro. Cuando quité el seguro, pasaron por mi mente tantas cosas, y dije: ¿yo qué hago tirándome de un bungee, teniendo dos hijos, teniendo una esposa, teniendo un trabajo, teniendo todo lo que políticamente correcto se hace? Y pasaron por mi mente muchas cosas, para quitarme el estrés, para sentirme bien, para ver qué se sentía. Y esa es la respuesta de la victoria del PRD y de la derrota nuestra. Y los puedo ejemplificar con algunos. ¿El Tabasco se tiró en un bungee? No lo quiero manejar así, sino lo quiero manejar con las razones de datos duros, no solamente una opinión. No te quiero decir que nos tiramos al vacío, no te quiero decir que el pueblo de Tabasco eligió mal o eligió bien. Al final de cuentas, las razones por las cuales en ese momento yo me tiré, y te lo ejemplifico, tiene que ver mucho con los números y con lo que nos están diciendo los datos. Resulta que en Tabasco, Chuy, en el caso de gobernador, el municipio donde más votó la gente fue en Jalpa de Méndez, con 77% de la población. Y en el caso de la votación, que tiene solamente 0.5 de diferencia, en relación a esa votación mayor, fue Paraíso, y ahí ganamos nosotros como coalición. Y en el caso de diputados sucede lo mismo, pero en Comalcalco, con 76% para la coalición del PRD y la coalición de nosotros, con 75.75, una diferencia de 0.27 décimas. Y en el caso del presidente, la votación más alta de todo el estado fue Jalapa, un gobierno que venía precisamente producto del cambio, con una posición muy enfática hacia un personaje expresidente municipal, y ahí hubo 78.97%. ¿A dónde voy? ¿Qué hacen las razones a la gente de tomar decisiones? No podremos decir a la ligera, sino podemos decir qué hace a la gente tomar decisiones. Como en ese momento la que me hizo tomar a mí una decisión de lanzarme ahí teniendo prácticamente todo seguro. Diferentes causas, Chuy. Algunos plantean, como lo ha dicho en las opiniones, algunos le echan la culpa al actual gobernador, otros expresan que el candidato, otros expresan que fueron errores internos, otros expresan diferencias.
Todas esas son las apreciaciones que en determinado momento una persona puede expresar o puede manifestar para orientar el sentido de su voto o para tomar una decisión en la vida. Y en este caso, bueno, fueron muchos tabasqueños los que decidieron por la opción que representa en este caso el hoy gobernador electo Arturo Núñez, y lo que tendremos nosotros como oposición es observar, analizar, revisar muy bien cuáles son estas propuestas y ser también una oposición crítica, pero una oposición responsable, sin que esto signifique una oposición cooptada. A ver, pero no te hace muy simple esto, no habrán factores que verdaderamente, porque Mario Yergo reconocía varios factores que hicieron que no se ganara la elección. Patricio Bosch hablaba de dos en particular. ¿Tendrás los tuyos? Mira, Chuy, la parte de todo lo que escuché de Mario Yergo y de Patricio, pues ronda en el ámbito de sus partidos, ronda en el ámbito de lo que ellos vivieron. Nosotros hicimos todo lo que políticamente correcto era para ganar. Entonces, ¿para ti fue el efecto Bonji y se acabó? No, para mí fue una serie de factores que escapan precisamente al control tradicional de los partidos. ¿Cómo cuáles? La participación ciudadana no podemos decir que sea, y tampoco podemos decir que es un escenario derrotero para Tabasco el que haya triunfado una opción que nosotros no representamos. No, lo que nosotros sí tenemos cierto y lo que vemos es que hay una posición del gobernador electo hoy, Arturo Núñez, que está tratando de aplicar sus conocimientos en política, y vemos también otra parte que es su partido. Vemos un partido alebrestado, vemos un PRD como un león rasurado, lo vemos ahí que de pronto tira mordidas, y creo que esa es la parte que nosotros políticamente tenemos que decir que fue el motivo de muchos años y de muchos factores como los que te acabo de ejemplificar. Perdóname, pero no te estoy entendiendo. A ver, nosotros tenemos muy claro, Chuy, que traíamos un proceso muy complejo para poder estar en una coalición al interior del PRI. Un proceso que había resultado muy enfrentado al interior. Nosotros confiamos que ese proceso se iba a poder sobrellevar. El proceso interno pareciera, en ese caso, que afectó en parte la percepción de la gente, la sensibilidad. Esto es un factor que... Un factor interno. Fue el proceso interno del PRI. Un factor interno. El factor interno del PRI parece ser que las estructuras no lograron superar este proceso. El otro factor que... Esto enfrentó a las estructuras, se enfrentó a... Confundió a las estructuras, a todas las estructuras. Entonces nosotros diseñamos una estrategia para poder presentarnos como una coalición con el candidato como Jesús Alí. Y entonces nosotros presentamos, a diferencia del año 2009, una estrategia donde la idea central era posicionar a Jesús. He platicado con Jesús, he platicado con Patricio, he platicado con la gente del PRI. Y bueno, cuando hicimos la operación, Chuy, en el primero de julio, pues nos dimos cuenta que la ciudadanía precisamente nos estaba mandando una señal de que estaba queriendo un cambio, pero no fue una tendencia en contra solamente de la coalición, sino que vemos que todos los gobiernos... Ese es otro factor. Las ganas de cambio de la población. Sí, había ya una sensación de que para que las elecciones en Tabasco fueran creíbles, tenía que perder el partido en el poder. ¿Qué otro factor? El otro factor fue un factor circunstancial, un factor tan circunstancial como la percepción de la ciudadanía a un efecto nacional. Ese efecto nacional de Andrés Manuel López Obrador, al final de cuentas, lo que la población fue hilvanando en los últimos meses de la campaña, a raíz de ese proceso parecido a la primavera mexicana, a la primavera árabe, de mucho manejo de redes sociales, de mucho manejo de los medios de comunicación, atacando precisamente y confrontando dos proyectos, nos puso en un sándwich a Tabasco y a otro estado como fue Morelos,
y en este caso el paisanaje terminó influyendo en ciertos personajes, pero gobierno, no todo. ¿El gobierno? ¿La manera de gobernar? No, me refiero a que el paisanaje de Andrés Manuel López Obrador influyó, pero tampoco fue el factor total, porque hay municipios donde el PRD era gobierno y tenía años gobernando como Jonuta y lo terminó perdiendo, y otros donde no se veía. Bueno, es que si te das cuenta, hubo renovación, una alternancia en el 95%, solamente dos municipios fueron retenidos. Sí, efectivamente. Quienes lo gobernaban, de ahí en fuera todo fue renovado. Ahora, la forma de gobernar, el gobierno actual, ¿tuvo algo que ver? ¿Pudo haber sido factor, como dijo Patricio Bosch? Bueno, en el caso de Andrés Granier tiene que haber dos cosas. La primera, como ciudadano, él estaba obligado, y como servidor público, estaba obligado a mantenerse imparcial para todos los partidos. No, pero esa es una. Yo me refiero la segunda, al gobierno. La segunda, la percepción de la gente de que había hecho un buen gobierno o un mal gobierno hasta este momento, podría ser uno de los factores que se reflejan precisamente en la urna, pero no es el único. Hace años decía un político como José López Portillo que si él devaluaba el peso, se devaluaba el gobierno. En este caso, la medición de que si fue un gobierno bueno o malo, no podríamos tener todavía ese factor medible, Chuy, porque, por ejemplo, vemos una acción de gobierno muy sencilla, obras contra las inundaciones que están a 20 kilómetros. Que no protegieron, que no son obra de gobierno. Que no son obra de gobierno, que son una obra que precisamente parte de la responsabilidad de los órdenes de gobierno, pues está ahí, pero nadie la ve a tal o cual nivel de percepción para poder emitir de que el problema, por ejemplo, fue un castigo por las inundaciones. Hay otros actores de gobierno federal. Sí, hay otros, pero me refiero a que una obra de gobierno no puede en este momento decir que influyó o no influyó, o una omisión de gobierno. En este caso, mucha ciudadanía, sí, la que vive en esas zonas, tal vez castigó al gobierno por haberse inundado. Y algunos otros no premiaron al gobierno por no haberse inundado. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos a la finalización de esta plática.